Bienvenidos amigos a la crónica de una muerte anunciada. Las horas estaban contadas para el timonel Hugo Sánchez, Alberto Guadarrama, un servidor Enrique Beas. Realmente algo que ha pasado a la historia del fútbol mexicano. Bastantes medios de comunicación, pero sobre todo una decisión tomada no de hoy, ni siquiera de hace dos semanas, sino por un proceso completamente penoso, Alberto Guadarrama. Así es, hola, ¿qué tal, Enrique Beas, amigos de Medio Tiempo TV? Pues hay objetivos mínimos que se requieren para que siga un proceso. En este caso, Hugo Sánchez ni siquiera cumplió ese objetivo mínimo, que era calificar a la selección en el preolímpico. Y bueno, pues Hugo Sánchez está fuera de la selección mexicana de fútbol, algo que me parece únicamente se oficializa porque, como bien lo dices, es una crónica de una muerte anunciada. Ricardo Antonio La Volpe, Manolo Lapuente, Miguel Mejía Barón, todos pasaron por una guillotina de la prensa. Y esta es la historia que Hugo Sánchez tuvo que vivir antes de ser despechado por la selección mexicana de fútbol. Nunca el camino había sido tan transitado. Mi respirar es lento. Mi sudor incontrolable. Mis horas para el dilema contadas. Todos me quieren aniquilar. El fracaso no está en mi vocabulario. Siempre he conseguido lo que quiero. Mi objetivo es claro. ¿Cómo es que todos están aquí? Yo solo quiero lo mejor para mi país. Están en todos los medios. Todos hablan del dilema. Todos opinan. Nadie se acuerda que le ganamos al gigante del mundo, que traje a Nery Castillo. La culpa fue de Márquez y de Lionel Messi. Yo no me equivoqué, yo no me equivoqué. Nunca lo hago. Han llegado los reyes del fútbol. Su decisión será para salvar sus negocios. Creo que aún sigo siendo la solución. La reunión ha comenzado. No hay marcha atrás. El destino de ser el mexicano ideal estará en las manos de ellos. La espera empieza a llegar a su final. La vida pone el reto más difícil: seguir siendo el director técnico de mi país. Fue tomada la decisión. Un mensaje intervino a los medios de comunicación. Se ha anticipado mi esperanza. Yo no fracaso. Yo no me equivoco, mi destino me alcanzó, mi muerte anunciada en una crónica ideal. Para mí también es doloroso, yo soy también responsable del fracaso. Por unanimidad se da por terminada la relación contractual con el cuerpo técnico de la selección nacional. El fútbol es de resultados, John, y no se dieron. Es prematuro que hablemos de eso. Obviamente queremos ganadores, queremos líderes, queremos gente con el que tenemos que pensar que estamos en el 2010. No podemos aceptar otro fracaso, otro olímpico fracaso. ¿Cierto? Es correcto, es correcto. No nos vamos a presentar a una asamblea sin alternativas. Estamos hablando con los empresarios más importantes en el fútbol mexicano. Entonces, alternativas tienes que tener y más no puedo contestar. Es el fin. El final era evidente, las horas estaban contadas. Hugo Sánchez, en la crónica de su muerte anunciada, no es más el timonel de la selección mexicana. Beto Guadarrama, Justino Compeán, el señor Decio de María, hablaron y hasta molestos con la prensa. Así es, creo que fueron muy claros, hablaron de obligaciones mínimas. En este caso,
calificar a los Juegos Olímpicos era una obligación mínima para cumplirse. De no hacerlo, creo que era evidente que Hugo Sánchez no tendría que haber sido más técnico de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, Hugo Sánchez está fuera. Se hablan de especulaciones y ellos no van a hablar. Se dice de Scolari y ellos no van a hablar. Se dice de Pekerman y ellos no van a hablar. Se dice que si Chucho Ramírez, que va a ser el interino que va a dirigir el partido contra China, puede ser a la postre el director técnico de la selección, y no van a hablar. En pocas palabras, la crónica de la muerte anunciada de Hugo Sánchez solo fue para decir, no más Hugo, no más. Entonces aquí habría que conocer la plataforma estructural que quiere la Federación Mexicana de Fútbol de cara al futuro, porque es muy fácil cortar cabezas y creo que en este caso se hizo de una manera adecuada. Ahora, ¿qué sigue para la Selección Mexicana de Fútbol? Y creo que eso es en lo que nos debiéramos preocupar en todos estos meses antes de la eliminatoria, para no seguirnos lamentando. Hay que escoger director técnico cuanto antes, señores, porque si no va a pasar lo mismo que en ciclos anteriores. Van a tener poco tiempo de trabajo, poco tiempo para encarar competencias que son muy importantes y que ya son oficiales. En el Festival de los Medios de Comunicación, en el despido anunciado de Hugo Sánchez, Medio Tiempo TV